así, ¿sabes? Pero si le cambias la pila, luego lo tienes que volver a sincronizar. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? ¿Podemos completar este? Doble PV, sí, va, venga. Uf, es que vaya pateo lo de conseguir los marcos negros, te lo juro, tío. Yo creo que así llegas hasta la ronda 40. Fíjate lo que te digo. O sea, en la ronda 1, claro, con el doble de dinero. Y haciendo esto, llegas hasta la ronda 40. Qué rato estúpido, no sé. Luego probaremos. Solo monos de hielo. Ahora sí que podríamos probar solo monos de hielo. El problema serían los bats. Los mobs. Por hecho, gracias, 2001. ¿Qué juego es? Tía Blue, muchas gracias por los 69 bitazos. Ah, se me olvidaba que teníamos esas cosas. Este es el Balloon Tower Defense. Muchas gracias por los bits, tío. Me ha asustado. Buah, pues el jumpscare me asustará seguro. El jumpscare me asustará seguro. Pero es que no puedo controlar mucho el sonido de eso, o sea, que se queda así de alto. Mi madre pensaba que estaba viendo cosas que no veía. Hasta la ronda 40. ¿Qué comes? Son macarrones al horno. Crujen porque están hechos al horno. Es que los monetes le están dando duro a los globos. Es que está rotísimo, tío. Gente, el próximo que ponga bits falsos, lo baneo, ¿vale? No hagáis el imbécil. Hacedme el favor. Hostia, es verdad. Es que el puto juego este siempre cambia el mapa. Entonces nunca puedo dejar la cámara en un sitio solo. Vale, 2001. Jumino, como no te calles te baneo, tío. Ya está, coño, te he dicho, no pongas más. Ya está, no tienes que pedir perdón 7 veces hasta que te vuelva a hablar. Jumino, no intentes llamar la atención, coño. Es que no entiendo a algunas personas, tío. Y como ahora estés otra vez pidiendo perdón otra vez, te voy a tener que banear, Jumino, ¿entiendes? Ya vale, ya vale. Ahora no tenía volumen y lo hacía otra vez, ¿cómo? Jesucristo. No entiendo algunas personas del chat, tío. Ronda 35. Seguimos easy. La nalguea. Duro esto. La 36. La 36 se pierde. Lástimo. Sigo a estar atento, igual, no sé.
Pero bueno, tenemos un poquito ahorrado. Una duda, ¿has pasado el Lich clasificado? He pasado el Lich élite. No sé si te refieres a eso. El clasificado es lo mismo que el normal. Es muy buen combo, es muy buen combo. Ahora mismo, si tienes conocimiento moreril, esto es la forma más barata de petar de plomo. Porque fíjate, cuesta 535. No, 540. Y este ya solo te cuesta 565. Y este, bueno, igual este, 200 y 300. Nah, este cuesta 600. Es la forma más barata. Dos FPS. Yo tengo hambre. Y yo con el café todavía. ¿El café de la mañana? En clasificados como chips sin ventajas, no estoy seguro de eso. Pero bueno. Me doy de paso. Si lo van a hacer tan complicado simplemente para algo que no puede ser chimps, tú no te puedes pasar, no puede ser como chimps. Tú no te puedes pasar el élite sin farmear dinero. Entonces no puede ser como chimps. O sea, imposible que sea como chimps. Si te llevan ustedes solo para jugar contigo, pues mala elección. En un ex. Recién amanecía a las 2, Dios. Bonita noche, la anterior, ¿no? Mierda. Mierda, si lo llego a hacer antes igual lo habríamos roto, pero ahora Me empané. Ah, encima tienen el doble de vida, es verdad. Encima tienen el doble de vida. Vale. Jeje. Lo que te digo, el Lost Ark, qué mala cosa. ¡Ah, el Lost Ark, eh! Vaya. Es que también entiendo que con las colas que hay, tienes que jugar, cuando puedes jugar, tienes que aprovecharlo, ¿sabes? Estoy viendo, por ejemplo, The Symphony, que también lo está jugando bastante. Y cada vez que leo los tweets digo, madre mía, menos mal que no me gustan esos juegos. Porque si no... Este lo detecta Camus. ¿Me llega? Nice. Vale, me alegro, ajolito. Suerte la mía porque cara de 17.000, Dios. En vez de comer me está dando hambre, lo siento, Arfalx. Alejandro. Creo que ahora sí hemos acabado.
Es el hype, el juego yo creo que morirá. Hombre, todos los juegos acaban muriendo. Obviamente morirá. La cuestión es que mientras dure, te diviertas. ¿Sabes? Además, que prefiero que el juego muera un poco y poder entrar directamente al servidor, tío. No tener que esperar 5 horas. ¿Qué tonterías dices, Royal Picrex? Silicotero ralentiza a los BBC. Con pegamento los puede echar hacia atrás. No sé qué son los BBC. ¿Los BFBs o los DDTs? No entendí. Hombre, si son las 10 AM puedes desayunar. Chao, hello. Es raro decir eso. No, fía, mis emblemas de subs son Magikarps. Las Pokéballs son de emblemas de bits. Los monitos deberían ser eternos. ¿Ya te has pasado el Arceus? Yes. De hecho, tienes un vídeo en YouTube. Los BFBs, vale, vale. Creo que sí que los echa para atrás directamente. De todas formas, da igual que los eche para atrás o no. Ahora mismo revienta suficiente. Voy a dejar esto en la cocina, gente. Y pensamos algún reto absurdo. Vale, ya estoy. De hecho, Steve ya hizo un vídeo. No, de hecho, Steve ya hizo una run sobre eso. O igual hacemos speedrun normal del Odyssey, ¿eh? Porque no tengo nada para el Odyssey. ¿Cuánto te queda para pasarme el 100% del Pokémon Leyendas Arceus? Depende de lo que consideres el 100%, Biker Gamer. A la ronda 80 con menos de 5.000. Nah, no. No, ya sé lo que voy a hacer. Donde no sé lo que voy a hacer es en el Odyssey. Aquí sí, aquí está claro. Pues mira. ¡Ey, Manu! Pu, 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 pu. Anuncio de Matrix. ¡Ah, oh, tío! Qué lástima las cosas que he leído de la peli de Matrix, eh. ¿Cómo mierda se ve? ¿Cómo funciona esto, tío? Oh, oh. Oh, oh. No sé cómo. No sé cómo se guarda mis llaves. Así. Apretando fuerte y ya está. Nice. Nice. Odyssey trata de aprender el salto infinito. Pues no, tío, vaya estupidez. De reto. Pasarme 5 horas faileando el Nut Jam. ¿Te puedo dar un reto para el Odyssey? Puedes darlo, pero seguramente no lo haré. O sea, podéis dar lo que os dé la gana, pero no por ello voy a hacerlo. Especialmente porque soléis dar retos que ya hemos hecho.
o que hemos hecho retos más difíciles que ese. Vale, nice. Uy, ¿cómo? Toma. Logro, por la cara. Vale. Vale, gente. No creo, Paul. Matrix te decepciona a mí y a mi madre, que es fan de Matrix. Claro, tío, es que yo soy fan de Matrix y sé cómo está. Vale, gente. Quiero... Esto es lo que quiero hacer. Quiero aprovechar el bufo de este permanente. ¿Dónde está? Este bufo permanente. ¿Sabéis? Que sin farmear puedes llegar a este bufo. Y si lo pones a una torre, puedes tenerla permanentemente bufada. Y eso es la hostia. Entonces, tenemos que pensar qué torre va a ser esa. Porque tiene que ser una torre que se aproveche bien. No sé si algún héroe. No sé si Pat. Pat permabufeado con eso podría estar guay. O Adora. Pero es que Adora, tío. Los antimagia la destrozan. ¿Has probado el buff del nivel 17 de Quincy? Ni lo voy a probar. El mono dardero. Es que el mono dardero ya dispara muy rápido. Igual este, ¿sabes? Pero claro. Uf. Es que este está roto directamente. Este tal vez. Este tal vez, no sé. No sé. Estoy pensando, tío. Uy, esto podría estar muy bueno también. Hostia, esta torre es muy buena. Podríamos usar esta, ¿eh? Vamos a usar esto. Vamos a bufar esta. Esta torre es muy buena. No rompe de plomo, pero podemos hacer que los rompa. Entonces, ¿cómo? Mapa. Este, tal vez. Tiene que ser uno que tenga agua. Este, tal vez. Mucha agua, tal vez. Vale, vamos a probar este. Hasta la ronda 100. Hasta la ronda 100, ¿eh? Como siempre. Ay, mierda, tengo el por 2 de dinero, tío. Vale. Piri, piri, pi, 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 piri, piri. Vale. No sé si poner a Sauda. Si pongo a Sauda, igual es como en modo fácil, ¿no? Entonces voy a poner esto aquí. Este aquí. Porque cuando le suba por arriba va a cargarse todo. Vale. Y pondremos otro de estos por aquí, ¿vale? El plan es acabar bufando a este bastante. Me gustaría no usar mucho más. Yo creo que si llegamos hasta aquí, igual luego en la ronda 100 sí que necesitaríamos algo extra. Pero igual podemos usar otro mono. Así que vamos allá. Yo lo veo fino. Vamos a pillar esto para el mayor alcance y entonces ya empezar a romper desde allí, tío, que es la clave. Esa es la clave de esta torre. Factores, esta es la mejor música del juego. Estoy de acuerdo. Vale, igual vendemos esto y le ponemos una torre de estas para que detecte... Para que rompa de plomo y tal, ¿no? Porque es que si no, no lo hace. Pero también puedo poner el ingeniero con la espuma y eso destrozaría a los de plomo, ¿sabes? Puedo hacer lo que quiera, Tiago. Vale, se lo ponemos ahí. Igual pillamos el debufo de este. No sé, la cuestión es ver hasta dónde nos llega el dinero. ¿Qué estrategia se puede hacer con esto?
¿Dónde habrá salido la idea de que monos con dardos asesinaran brutalmente unos globos metálicos? Sí. Aún así, vamos, por ahora vamos a darle caña a esto y a los dardos y a esto también, que esto es la hostia. Necesitamos detección de camos. Eso nos lo da todo este. Detección de camos y tal nos lo da todo esto. O sea que podemos tirar por la espuma ya. Pero me sirve antes esto. Tienes que convencer a Hyper de que juega a Balloons. Pero ¿por qué tendría que hacer yo eso, tío? No lo entiendo. Hyper sabe que este juego existe. Si no lo quiere jugar, yo no tengo que hacer nada más. Vale, vamos a poner el ingenierito por aquí. Por aquí. ¿Para cuando un Man Robbins de Master? Ni siquiera hice yo el primer Man Robbins, tío, lo hizo Hyper. Un poco de música rockola de trofeos. Y nunca me he pillado música en los trofeos. Tío, qué bueno es esta torre, de verdad, eh. La cuestión es si realmente se va a ver beneficiada por eso, ¿sabes? Pero habrá que ver. Vale, ¿ves? Pues lo bueno es que ya podemos poner esto aquí. Eso, ya tenemos aquí antiplomo y anticamos. Así que ahora chetamos a esto. Triple cañón. Vale, ¿podemos darle velocidad a esto? No, no. Esto va así de lento siempre. Nada, eso es 14.000 y ya tendremos esto. No sé si hay forma de... Ah, sí, esto aumenta la eficiencia de la espuma. Pues igual pillamos esto. Vale. Y pineamos. Y ya volvemos aquí. Dios, nos frena, ¿eh? No va mal, no va mal el combo. ¿Hace cuánto conoces a Hyper? No sé, 7 años. Mejor que Hyper no juegue porque Hyper tendrá más pesados. No creo que haya muchos más pesados. Quiero decir, al final la comunidad de este juego es muy limitada. En español. ¿Sabes? No sé. Pero bueno, que tampoco es el típico juego que creo que pueda funcionar en el canal de Hyper. Ni siquiera creo que este juego funcionase en mi canal principal. Entonces... Dios, cómo mola, tío. Uf, pero se gastan pronto, la espumita. Por ahora vamos bien, pero cuidado. Creo que voy a poner el baño pegajoso solo para que le haga algo a los de plomo, tío. ¿Ves? Es bastante apurada la espumita ahí. Este es fuerte, ¿no? Nice. Vale. Este yo creo que debería cargarse el Moab sí o sí. Vale, además tiene toda esta zona para cargarse el Moab. Debería poder con él. Mira, 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 mira cómo se lo machaca. Qué bueno que es. Qué bueno que es. Vale, esperamos un poco más. Creo que voy a pillar esto primero. Para darle ya el bufo, tío. Porque son 14.000 solo y básicamente es como tener dos torres de estas. Que estas, obviamente, dos torres de estas valen menos de 14.000, ¿no? Pero esto luego se queda para el siguiente. Ah, bueno, no, lo que necesito ahora es esto. Claro, esto es para el bufo. Claro, claro, es que para que sea el bufo permanente necesitamos tener esto. ¡Pam! Así el bufo ya es permanente. ¿Sabes?
El buff que ahora le puede aplicar el alquimista a las pociones de pegamento 2-0-0. Siempre le ha podido aplicar ese buffo. Lo que pasa es que ahora no le aplica el de perforación, creo que es. Jairo, muchas gracias por esos 9 meses tacos de resub. Ya 9 meses por aquí. ¿Y qué decir? Soy ya una gamba y voy a por la Shiny. Podrías felicitarme por adelantado y podrías ponerle a un mono ninja Javier 25 por corrupto. Joder. X de bueno, gracias por estos 9 meses, stay. Cara sonriente. Muchas gracias, Jairo, tío. Felicidades por adelantado, pero no sé de qué, no me has dicho. O sea, ¿cumpleaños? No, no has especificado, Jairo, pero felicidades. Muchas gracias, tío, por el resumen. Y ahora le pondremos. Ahora le ponemos de nombre. Bueno, lo voy a colocar, va. Javier, corrupto. No puedo poner números. Javier, corrupto. ¿He asumido bien que era el cumpleaños? Bien. Vale. Uy, 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 cuidado, eh. Cuidado, cuidado, que se tiene que empezar a notar. Gente, vamos a poner clásico Robotimi, el Robotimi de los vagos. Ok. Pam, ahora este va rapidísimo. Y ahora es aguantar. Yo creo que ya podemos aguantar. Joder, a este le vendría bien también un... un alki, ¿no? ¿Qué? Okay. No sé cuánto le durará el del alquimista, porque dispara muy rápido. O sea, no... esto y esto no compenetran muy bien. Pero bueno, algo hará. Uf, le da, dura súper poco, tío. Igual el alquim no ha sido la mejor idea. Ya le tiró a Yae. No pienso tirarle a Yae. Yae es para ahorrar para Kazuha y Kokomi. Me gasté las llaves en citas, pero es que ni siquiera intenté hacer las citas. Solo me las gasté porque las tenía, ¿sabes? Eso es lo que más me jode. Como dijiste, probando ya, claro, porque sí que la probamos. Lo que hicimos fue probarla. Pero bueno, mañana haremos las misiones. Ahora estamos en plan farmear a Ito. A ver si conseguimos que sea útil. Pero es que me va a dar muchísima pereza, tío, farmear los artefactos de Ito. Sobre todo porque existe el Skyrim. Ayer me puse a jugar al Skyrim. Yo solo. Vale, mira el BFB. ¿Habéis visto cómo se ha destrozado el BFB, tío? Este, cuidado con este... con este barquito, tío. Y no está aún al máximo, que aún lo podemos bufar más. Claro, hasta la ronda 100, yo creo que no va a pasarse hasta la ronda 100. Igual si pillamos esto y tal, pero claro, como no estamos farmeando dinero. Ronda 63. ¿Dónde? Ronda 63, ¿dónde? Mamadísimos. Uf, finísimo, gente. Dios, cómo destroza, tío. Pero que esto es tier 4, que esto vale poquísimo. Buenísimo. No, ahora es Oyo Lab. No, ¿cómo era? Oyo... Oyoverse. Dios. Lo mejor es cómo se carga todo lo que hay detrás. Vale, falta poco. Como me lo sube aquí, el alquimista va a sobrar. Que flipas. Pero que flipas, ¿eh? Boom. Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Dale ahí. Buena detección de Camus. Vale, la putada de este es que nosotros le vamos a dar detección de Camus y no va a valer de una mierda. Y le voy a poner que ataque más rápido y este, el alquimista va a ser aún peor. Estoy por venderlo, tío. Estoy por vender el alquimista.
La verdad. Me faltaría el buff del barco 500, pero entonces no tiene sentido. Tampoco creo que el barco dé el mejor de los buffos, o sea, los monos de estos. Podríamos haber puesto al héroe... a Brickwell, pero es que ya os digo que el buff de Brickwell se nota más bien poco. 8000, mira, sí. Voy a vender este y vamos a pillar esto. Y ya está. Ahora tiene el bufo de esto, que es más o menos... No es lo que hacía el alquimista exactamente, pero al menos ya peto de plomo, ¿sabes? Vale. Vale, siguiente va a ser este. Va a ser este. Vamos a... Ahora vamos a por los debufos. Sobre todo para las rondas altas, tú. Uf, no sé muy bien cómo hacer esto, ¿eh? Vamos a necesitar igual el mono de hielo también, ¿sabes? Pero el mono de hielo, el que frena tropas, porque si no... No se hace. Voy a colocarlos todos. Voy a poner este aquí. Voy a poner esto acá. Igual puedo poner hasta otro mono de hielo aquí. We are the pirates. Aquí. Pero no creo que pueda conseguir sin el por 2 de dinero, el dinero para todos estos. Sí, vamos a pillar este debufo. Y vamos a ir a por este mono de hielo. Y recemos. A ver, esto ahora mismo está destrozando bastante fuerte. Pero fíjate, muchos cerámicos se le complican. Cuidado. Lo que podemos hacer es poner otro mono de estos y otra torre que se beneficie del mono de esto. Porque quiero al final que eso sea la clave. Que esto es muy barato. Al final 14.000 por el bufo permanente que puedes dar no está nada mal. Permanente si pones esto, ¿vale? Si no pones esto, el bufo no es permanente. Pero con esto el bufo es permanente y mola bastante. Igual este... Oh, pero es que este está roto. Este ya lo hemos comprobado que está bastante roto. ¿Sabes? Si no le dábamos. Todos estos están rotos y ya lo sabemos. Igual le puedo dar a esto. Nah, este es carísimo. Si no se lo daba. Si no se lo daba. ¿Cuál podríamos poner, tío? Igual este. Es que también es muy caro. Pero este bufado puede ir muy bien porque frena bastante. Otra opción sería este, pero ya. Es otro muy bestia. Me gustaría uno que no. Que no funcionase tan bien. ¡Oh, ya sé! ¡Oh, ya sé! ¡Oh, ya sé lo que vamos a poner! Ya sé lo que vamos a poner, gente, atentos. Vale, vale, vale. Me va a molar esto, fijaos. Aún no, a la ronda 90. Pondremos este sniper. De normal, este sniper yo lo llevo siempre por aquí. Porque es que sin esta velocidad de disparo, dispara muy, muy lento, ¿vale? Tú puedes ir por aquí, tira esquirlas, sí, pero es tan lento que ni siquiera con la monoaldea se salva. Pero... ¿Y si lo ponemos y le ponemos un bufo de estos? Para que vaya más rápido. Igual eso es la hostia y te frena muchos de golpe y no necesitamos a estos, ¿eh? Primero los debufos, también te lo digo. Que van a hacer falta ahora que llegamos a la ronda 80. Uf, ya, es que ya se está complicando la cosa. Vale. Oh, esto lo tenía que haber puesto aquí dentro, tío. Vale, vale, un segundo. Lo vamos a hacer, ¿eh? Sé que me va a costar caro, pero bueno. Si lo pongo aquí, tengo los bufos de ambos. Y tendré la... Esta, yo creo que se regenera antes. Si hago así, además. Exacto. Ahora esta habilidad se regenera bastante antes. Pero estamos gastando muchísimo, la verdad. Necesitamos esta, tío. Uf. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa porque no tenemos dinero suficiente, pero bueno. Yo creo que vamos a olvidarnos un poquito de los monos de hielo y vamos a priorizar este. Es que dura muy poco. Necesitamos el... 16.000 cuesta, tú. Qué bestia. Creía que era menos. El avión 030. No, por Dios. El avión 030, tío. Ahí no sé por qué hay tantísima gente defendiéndolo. El 4040 puedo entender que haya gente que le guste, pero el 030, tío, no lo entiendo. No me entra en la cabeza.
Necesitaríamos esto aquí, pero no vamos a tener tanto. Vale. Aquí un poquito más y paralizamos Bats. Un poquito más. Uf, lo veo feo, ¿eh? Lo veo feo por lo que va a pasar a partir de la ronda 90. ¿Veis qué lento va? ¿Veis qué lento va, tío? Es horriblemente lento. No, si bufeara el avión no serviría de mucho. No con esto. Uf. Vale, vale, vale. Bien, buen debufo. Vale. Ahora vamos a poner un ingeniero más. Cabe, ¿no? Bien. Bien. Pero cuesta muy caro esto, tío. Míralo, míralo, cómo frena todo eso. No está mal. No está mal. Conforme le demos más velocidad, a ver. Pero necesitamos ahorrar 14.000. Puede que la caguemos por intentar bufar a este sniper. Sí, me da igual. No detectan camus, tío. Oh, sniper, no. El sniper ya estaba. Vamos. Uf, qué bestia es esto, tú. Lleva casi 1.000.000 de pops ya, ¿eh? ¡Oh, le cuesta mucho ahora! ¡Urr! Vamos, tú puedes. También es verdad que estamos jugando en un mapa difícil, También es verdad que estamos jugando en un mapa difícil. ¡Oh, shit! Los reforzados, tú. ¿Cómo le cuestan? Oh, se le van a colar, tío. Necesitamos otra vez el bufo, del pegamento. Bueno, aunque ya lo tienen, no sé si esto se les mantiene. Ahora. No, se nota un montón cuando... Madre mía, sí se nota cuando le damos el bufo, tío. Qué locurón. Pero ronda 92 ya ha costado mucho. Lo veo feo, chat. Lo veo feo y veo que tendríamos que haber ido a por el mono de hielo en vez de a por el sniper. Es que tenemos que gastar esto continuamente, tío. A este le está, este se le está quedando ya corto, tío. Qué bueno que está el robotín aquí, porque si no, dejaría de pegarle. Vale, casi 14.000, gente. Fíjate qué bien va. Fíjate qué bien va, tío. El único problema aquí que estamos teniendo, y se ve claramente, son los cerámicos reforzados, tío. Bueno, todo lo reforzado en general. Todo lo reforzado se está resistiendo demasiado, tío. Y aún así me voy a gastar un robotini para esta habilidad. ¿Sabes? Mierda. Esto está tardando más de lo que recordaba yo, tío. En hacerse, ¿sabes? Vale. Ahora este está bufado a tope. Y aún así dispara muy lento, tío. Aún así dispara como muy lento, ¿no? La madre que lo parió. Bueno, ronda 94, cuidado, tío. Que se la está haciendo este solo, Cuidado. Bueno, este solo, el debufo igual está ayudando bastante, ¿no? Pero te frena los tres de golpe, más o menos. Guau, 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 guau. Como no... ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo del pegamento ha sido Jesucristo! ¡Ah! No sé si van a poder, no sé si van a poder. Se le va a colar, se está acabando el pegamento. ¡Oh, Dios mío! ¡Que se la ha hecho, tío! ¡Wow! ¡Wow! Bastante bestia. Creo que voy a hacer esto. Porque este creo que no está dando a los... A todo lo que toca. Vale. Tengo miedo, tío. Tengo mucho miedo de esta ronda. Es que no nos da el dinero para ir por aquí abajo.
Toma, toma, cuidado, eh. Los reforzados nos van a joder vivos, tío. Ya verás. Los reforzados son lo que nos está jodiendo, tío. ¡Ah, no podemos con la 95! ¡Ah, vamos a morir! ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima! La 95 es el límite de esta torre, tío. Esta torre ya no da más. No da más, tío. No da más. Podríamos intentar vender esto y esto y pillar esto. Tendríamos que vender esto y esto. Y no da. Y no da, nos falta 30 y... Nos faltan 10.000, tío. Nos faltan 10.000. A ver. Igual tengo que vender este ahora. Para pillar esto, 32.000. O este. Pero es que este está ayudando demasiado, ¿sabes? Este... Creo que este está ayudando bastante más que este. Al fuerte, ¿no? Claro, pero este... Nada, vamos a vender este y vamos a pillar esto rápido. ¿Por qué no? Más velocidad este. Vale, ya está, ya está. Es que este es Dios, ¿eh? Es que este es Dios. Este sigue frenando, que es una locura, tío. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido lo que sigue frenando. Y aún así se le van a colar unos cuantos. Y aún así nos vamos a la mierda. Vale, a ver. A ver, es un mapa difícil para la tontería que estamos haciendo. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer, gente? Tampoco necesito esto, en verdad, pero creo que está dando un buffo bueno y sobre todo bajada de habilidad estos. Puedo vender este y este. ¿Me daría? Vamos a ver si daría, gente, porque si podemos mantener este, al final los bufos esos valieron tremenda verga, ¿eh? No sé si consigo suficiente. 32.000. Voy a intentar rezar, ¿eh? Para no tener que quitar este. Pero igual hay que hacerlo. No da suficiente. No da suficiente. No da suficiente. Nah, no puedo, no puedo. Ya hemos perdido ahí mucho. ¿Qué hacemos, chat? A ver, podemos seguir vendiendo cosas, pero claro, ya estamos perdiendo toda la gracia, tío. Este hay que venderlo 100%. Esto también. Voy a vender estos dos, pero ya este se queda con cero bufos, tío. Cerísimo, ¿eh? Ya tendríamos que ir por aquí. ¡Hostias! Bueno, pero este no detecta. Este detecta camos, ¿no? Claro. Igual si llego a colocar este bien desde de primeras, tío, que no tenía, no tener que venderlo y tal, habría funcionado. Pff, qué va, este no consigue suficiente, ¿eh? Ese no consigue suficiente, tío. Ni de coña suficiente. Ni de coña suficiente. Se cuelan como tres solo, tío. ¡Ah! Ya el desafío se ha ido a la verga. Ya estamos solo intentando pasarlo. Pues el VAD es imposible, 100%. Vale, creo que... Creo que toca vender esto.
y esto. Creo que es lo que toca, vender el de pegamento, gente. Lo siento, F por el del pegamento. Pero es lo que hay, porque necesitamos esto para frenar más. Ahora el truco es frenar todo para que este pueda hacer algo. Aún así sigue con el bufo este. Cuidado ahora mismo. Se me está ocurriendo una cosa, de hecho. Es ahora este, ahora cuando se salgan del radio de este, este los va a frenar lo que falte. ¡Oh, Dios, no! Para los cerámicos necesitamos el bufo, el del pegamento, tío. ¡Dios! ¡Siempre hay algo! ¡Siempre hay algo! ¡Ah! Bueno, en definitiva, este se va a la verga. Y este también, y este también. Y ahora, pum, 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 pum. Y con 5.000... Teníamos que haber puesto a Sauda al principio, que ahora estaría bien, buen nivel y nos estaría salvando el culo. Vale, a ver. A ver qué tal. A ver qué tal, gente. Es que este con el bufón sigue funcionando bastante guay. Este es el que está... ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! No le puse la detección de camos a tiempo, tío. No sé si va a funcionar, ¿eh? Espero que sí. Qué bueno el tiro cuádruple, tío. ¿Se cuelan? ¿Se cuelan? ¡Se cuelan! ¡Es muy lento! ¡Gente, que no podemos! Se puede, ¿eh? Lo que no quiero es vender todo. O sea, poderse se puede. Lo que no quiero es vender todo, tío. Lo que no quiero es vender todo, tío. Igual podemos poner este aquí para los cerámicos. Ay, pero... Son cerámicos camos. Ay, aún así este le afectaba. A ver. Yo creo que si a esto le podemos bien esto, igual ahora sí que podemos esto, ¿eh? A ver qué tal. Voy a probar otra vez así y voy a hacer esto. Fuerte. Pero es que este no se va a cargar. Si no llego aquí, tío. Y si quito esto, este deja de dar el boost bueno, ¿sabes? ¿Por qué atacas al primero? ¿Qué cojones? Este estaba atacando el primero. ¿Desde cuándo? Buah, pues eso es cagador, ¿eh? Necesito que ataque ahora al primero. Ahora fuerte, ahora al primero de nuevo. Fuerte. Primero. ¡No! ¡Primero! ¡Se me coló! ¡No, tío! ¡Fuck! ¡No! Ahora no me gusta, ¿no? Es que es una mierda el continúe. El continúe me ha dado dinero, tío. No voy a gastar nada más. Nos lo pasamos con esto. No, 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 no. ¿Me ha duplicado? ¿Tenía dinero para esto? Al final de todo, ¿no? Sí, va, vamos a cambiar. Uf, es que el cañón es más caro, tío. ¡Ah, qué mierda! No es el dinero que tenía antes, tío. ¡Qué asco! Odio eso, porque él continúe. Me da esa ventaja, tío. Yo creo que se puede igualmente, si lo ponemos en fuerte de primeras. Y este en fuerte ahora también. Yo confío. Yo confío, tío. Claro, fíjate ahora, fíjate ahora. No, me equivoqué de... Oh, quería comprobar eso y ya lo he comprobado. Eso no vale de una mierda. El de pegamento aquí no vale para absolutamente nada. Así que vamos a quitarlo y vamos a poner este. Que yo creo que este sí que me daba tiempo. Este sí que me daba. Y esto estoy casi seguro que también me daba, pero ahora hasta el final de ronda no lo voy a saber.
Este al fuerte, este al fuerte. Este vamos a ponerlo al fuerte un rato. Este es el que tenemos que ir jugando entre fuerte y primero. Nos lo pasamos con esto seguro, gente. La ronda 98 es seguramente la que perdamos. Pero ya nos apañaremos de después. Ya nos encargaremos de esa ronda cuando hayamos perdido. Oh, mierda, no quería hacer eso. ¡No! No hace un huevo este. ¡Oh, no! ¡Shit! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah, oh, fuck! ¡Oh, tengo un plan, tío! ¿Esto qué es? Gastar mil monedas en continuaciones. ¿O puntos de control? ¿Qué son puntos de control? En fin, esto es nuevo, ¿no? Porque yo $1000 en continuaciones he gastado hace ya mucho. Vale. Tengo un plan que puede funcionar, gente. Tengo un plan que se me ha ocurrido ahora. Y puede funcionar. Cago en la puta, ahora no. Pero necesito esto. Bueno, vamos a dejar este en el primero. Mierda, tú, está justo. Necesito esto, tío. Necesito esto. ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Necesito esto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Las strats! Aún así se cuelan algunos, tío. ¿En serio? Aún así se cuelan, tío. Joder, es que está mucho tiempo, ¿eh? En fuerte y aguanta. Es que, tío, le acaba de dar el bufo. Es que le acaba de dar el bufo, tío. Porque el continúe. Oh, Dios mío, el puto continúe. Me está matando el continúe, tío. Me está matando el continúe, tío. Ahora mismo le acaba de dar el bufo porque en el continúe te resetea todo. Y como está el robot Timmy. Oh, Dios mío. ¡Vamos! ¡Ah, demasiados! ¡No, otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡A la mierda, tío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Un cañón 204. Sí, pero eso es trampa, tío. Porque estoy casi seguro de que... Bueno, igual sí podría... No, no sé si podría poner un cañón aquí, tío, de esos. No, de hecho, así. No es muy caro, pero no sé si podría, tío. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¡Eh! ¡Mira! Ahora puedo usar esto de primeras, tío. No hacía falta ni el cañón. Creo. Bueno, puedo dar ya, qué coño. Míralo, míralo, míralo. Míralo, mira qué bestialidad ahora, tío. Con el bufo continuo. Ay, tenía que haberme dejado ganar para esto. Aún le está costando, ¿eh? Es que este tío, la madre que lo parió. Qué malo es sin lo otro. Nada, se cuelan, se cuelan, se cuelan, se cuelan. ¡Se cuelan! ¡Hasta con el cañón! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! No salió bien, gente. No salió bien. Tenía que haber elegido otra torre para llevarse el bufo continuo. Vale, ¿y este?
Y este. Esto lo voy a quitar. ¿Qué podemos poner que sea baratito y muy útil contra cerámicos? ¿Puedo poner otro de estos? Este es muy caro ya. Pero podría poner esto en primero. Ah, no, es que esto no se carga uno de, eso, de esa ronda. ¿Qué podríamos poner contra cerámicos muy bueno y baratito, tío? Nah, pero este no me sirve de mucho. ¿Qué podríamos poner contra cerámicos muy bueno y barato? Barco 3-2-0. Demasiado caro, creo yo. Un tiratachuelas contra cerámicos. ¿Puede ser el momento de usar esto? Gente, ¿puede ser el momento en el que este helicóptero... Ahora no puedo perder otra vez, que si no... No, espera, porque he quitado los dos robotinis. Solo tengo que quitar uno. Vale. Puede ser el momento... Tío, no cabe, de verdad. Me cago en todo. Ay, qué asco. ¿De verdad no va a caber? Ok, vale. Tendremos que usar el poder a mano, gente. ¡Pum! ¿Podría servir esto ahora? ¿Podría servir esto ahora, gente? No estoy seguro. A darle que haga rápido, a ver si los empuja más rápido. Mira, el puse lo a este, se lo quería dar a este. No sé yo, ¿eh? Qué tonto, podría haber puesto este druida, tío. Podría haber puesto este druida, que es baratísimo también y creo que sí que me serviría, ¿eh? Nah, no empujo una mierda. ¡No, otra vez! ¡Ay, Dios mío, tío! Por tener una torre seleccionada, el escape va como la mierda. Se me olvida que tengo por usar este botón, tío, que es automático. ¡Ah! Uf, cagamos muchísimo ya. He gastado 1500 en algo que no debería haber gastado, tío. Porque ahora ya no sé ni cuánto me puedo gastar. Pero vamos a probar esto. Oh, no era por aquí. Era por aquí. Vamos a probar este y le doy el buffo a este. A ver qué tal. Menos 1500 monares. Pero eso me da igual, no es cuestión de que me haya gastado monares, tío. Es cuestión de que me dan dinero cada vez que gasto monares. No quiero ese dinero, tío. ¿Ahora qué me gasto? ¿Sabes? En la ronda 98 que me gasto. Mira. No. Uy, Dios mío. No sirvió. ¿Sabes? No es cuestión eso, es cuestión de que no quiero ese puto dinero extra de mierda que me dan. No lo quiero, tío. Es que no hay forma fácil de cargarse a los cerámicos, tío. Que se cuelen. No hay forma fácil. Esta, pero esto es carísimo. Esta, pero claro, esta ya hemos comprobado. Vale, si vendo este. ¿25.000 y 8.000? Es que podríamos volver a esto, pero ya es lo que hicimos la última vez. ¿25.000 y 8.000? Nah, creo que me he gastado de más. Creo que me he gastado de más. A la mierda, gente, a la verga. Ya valimos verga, chat. Ya vamos a usar esto. Mira qué gusto. Mira qué gusto. Creo que es la mejor torre que se puede aprovechar de este buffo, ¿eh?
Fuera bromas, creo que es la mejor torre que se puede aprovechar de ese bufo. De locos, ¿eh? Oye, ya se le ha acabado, porque ahora está durando menos. Bueno, esto no está funcionando del todo bien. Claro, si torres podríamos usar muchas, pero claro. Es trampa, tío. La 98 sí que no nos lo vamos a poder pasar, ¿eh? ¡Fua! ¿Se ha colado uno? Nah, ya estás. Hasta aquí, hasta aquí. No, 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 no. Paso, 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 paso. Por uno de esos no voy a perder eso. ¿Sabes? Por uno de esos no voy a perder. ¡Qué rabia, tío! Pues no se me ocurre otra torre con la que se pueda aprovechar más que con este, la verdad. No se me ocurre otra torre que se pueda aprovechar más. Es que cambiar de estrategia en mitad... Cambiar de estrategia en mitad, tío... Como un zombie se está congelado y quemándose al mismo tiempo. Magic. Ah, qué lástima, tío. No se me ocurre otra torre que se pueda aprovechar bien de ese bufo. Oh. Mierda. No, lo que quería era ver torres. Este avión, tal vez. Vale. Gente, se me acaba de ocurrir algo. Se me acaba de ocurrir algo. Este avión todo el mundo sabe que es la hostia. Y este avión no es tan la hostia, pero es bastante bueno. Pero es bastante bueno. Entonces se me ocurre. ¿Podemos conseguir que este avión se cargue hasta la ronda 80? Este avión, el tier 3. ¿Podemos bufarlo de tal forma que se cargue la ronda 80, tío? A ver, necesitaríamos el permatrago. No, ni siquiera hace falta el permatrago. Lo que pasa es que para el por 10 del ingeniero igual sí que tendríamos que intentar otra cosa. A mí me da que no, Liz. A ver, podemos pillar esto, ponerle debuffos a los balloons. Yo creo que hasta la ronda 80 puede hacérselo, eh. Va, venga, va. Va, venga, va. Pero es que... Estoy tan convencido de que puede estar a ronda 80 que no voy a pillar ni el doble de dinero ni vamos a farmear. Solo vamos a usar lo que toque. Yo tampoco creo que se cargue un Zong. Qué poca fe tenéis en el avión. Necesitaremos un héroe... A Pat, tal vez. Pat ralentiza. Pat, el nuevo héroe oficial de las estupideces, tío. Usar a Pat solo... Porque ralentiza... Y me vale para hacer mongoladas. Vale, a ver. Claro, es que claro, ni siquiera puedo colocar esto de primeras. O sea, que necesitamos a un héroe sí o sí. Este sí que puedo colocarlo de primeras. Creo que ni se carga un Moab. Qué poca fe tienes, Coto. Qué poca fe tienes. A ver, no creo que... Igual hasta la ronda 80 es demasiado, pero... Yo creo que hasta la ronda 60 se lo carga. El BFB se lo carga. Ah, mira, si el avión sí que podía ponerlo, es lo caro es el helicóptero. Coño, estoy tonto. Figura de 8. Ahí vamos, poco a poco. Y la 63, yo creo que la 63, si le damos los buffos que toca, se lo hace. Entonces. Ah, ahora esperar. ¿Y es para huesos? Sí. Sí, es la skin esa de los trofeos. ¿Irás por el... ¿X23 o por el 2X3? Hombre, obviamente 2X3. Si vamos a usar esto de DPS, ¿cómo le voy a quitar DPS?
¿Sabes? Sí, Paco, madre mía, menos mal que me lo has dicho. No sabía cómo funcionaba la habilidad de Striker. Algo va a salir mal. Hombre, pues es posible que algo salga mal. Pero bueno, de eso va esto. Puedo pillar fuego rápido ahora, pero no me interesa. Me interesa más ir a por esto directamente, creo. ¿Pero qué mierda me estás contando, Santiago, tío? Eso es un chat consejo bastante fuerte, creo yo. Vamos a ponerlo. Vamos a sumarlo. Doble chat consejo. Vamos a aguantar, ¿eh? Yo creo que ahora mismo en la posición esta del 8 está bastante fino. De hecho, le voy a usar al revés. Por aquí abajo, exacto. Y por aquí arriba. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Dos más y 500. Buah. Y los que nos habremos saltado, que no he contado porque me daba hasta lástima leer. Ah. Vale, ahora ya es una buena torre. Gaxtron, podría hacer eso, pero si hago eso, no puedo poner un pegamento que haga debufos. Y prefiero un pegamento que haga debufos a un pegamento que ralentice, la verdad. Vale. Pero para tener el mismo emblema que tú, el dios de Magikar, no, nunca vas a poder tener el mismo emblema que yo, porque yo estoy suscrito desde el inicio de los tiempos. Entonces yo siempre voy a tener el nivel máximo. Los camos, no me preocupan los camos por ahora. Hostias, esto sí me preocupa. Páselo carga, ¿no? Bien, buen par. Vale, esto ya, ya tenemos nuestro DPS, gente. Ya tenemos nuestro DPS a tope, ¿vale? Vamos a poner ahora esto aquí, yo creo. Ya tenemos detección de camos. De hecho, lo voy a colocar aquí. Vale. Vale, lo siguiente va a ser... No sé si lo siguiente tal cual, tío. Igual me espero un poco. No sé si... No sé qué le vendrá mejor a este avión. ¿Este bufo o el del alquimista? El del alquimista es muy, muy bueno. Entonces vamos a poner el del alquimista, tío. Solo a él. Solo a él. Vamos a ponerle el bufo del alquimista porque... Le dura mucho y dispara muchos dardos a la vez. Entonces es bastante god. Fíjate, fíjate. Fíjate cuánto le dura. No se acaba, tío. No se acaba. Le ha dado otro bufo ya al alquimista. O sea, va muy bien. Es un buen combo. Así que, pam. Casi ni necesito ninguna de estas dos ramas. A ver. Uy, 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 cuidado, eh. Ahora vamos a dar la última, a ver. Lo de Striker Jones con el estuneo. Al inicio te lo decía para reemplazar a Pat, ya que este sí hace daño a Moabs y no te decía por conocimiento. Pero no quiero usar Striker Jones, tío. Vale, mira lo que le dura. No tengo que gastar, no tengo que invertir más en el alquimista con esta torre. Fíjate, fíjate, fíjate. Va a mamarla el Moab, eh. El Moab valió verga, vale. Vale, nos falta esto y esto. Creo que voy a ir antes a esto. No. Uy, creía que no llegaba. Qué susto me he pegado. Y luego de bufos, tío. Eso y luego de bufos. Creo que voy a ir a aguantar a por esto, tío.
El Paragon Ninja es bueno. No es mejor que el barco, pero es bueno. Ay, lástima que este no vaya a bufarme a... al avión. Podríamos haberlo puesto junto, tío, para que me bufase el avión, pero bueno. Fíjate, ya tenemos aquí 14.000. Vamos a... aquí somos vagos, ya sabemos, tío. Robotimi. Y ahora le daremos el bufo a este. Casi 14.000. ¡Hostias! Fíjate. Ah, muy bien, muy bien. Buena espumita, buena espumita. Buena detección de camos para early. Luego sí que tienes que cambiar, ¿no? Pero, oye, te detecta hasta de DDTs. O sea, la espumita está fina. Lo veo bien. 14.000, va, venga. Se consigue fácil 14.000. Y tendremos el bufo. Vale. ¡Ah, mierda! Para que el bufo sea permanente necesitamos esto, tío. Y esto no va a llegar ahí ni en un millón de años. Bueno, igual sí. Mira, casi lo toca. Y como tenemos que poner esto, ¡pum! ¡Sí! ¡Let's go! Vale. Venga, venga, ahora sí que vamos a necesitar esto. Porque como ahora dispara más rápido, ¿veis? Vale. Ahora dispara súper rápido. Se ha merendado el Moab. Yo creo que esto se carga la ronda 60, ¿eh? Nos pasamos de la ronda 60. Gente, 100%. Creo que... no sé si ahora tiene suficiente esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡No! Se le acaba antes, tío. No entiendo. Igual también funciona por tiros este bufo. No entiendo. Creía que funcionaba solo por tiempo. Y al Bad, por ejemplo, al Dan, por ejemplo, se le queda siempre continuo. Ah, bueno, coño, porque no tenemos esto. Va a ser, ¿no? Ahora sí. Ahí está, aguantando, aguantando, aguantando el bufo, aguantando. Mientras matamos las rondas 55 como si nada. Aguantando, 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 aguantando. Y no se llega a ir. Bien, perfecto, bufo continuo. Bien. Naranja, muchas gracias por los 15 mesetacos de resub, Naranja. Muchas, muchas gracias por apoyar el canal, gente. Naranja, te recuerdo, no sé si lo sabrás ya, pero estamos en el Discord de suscriptores sorteando el Elden Ring. ¿Vale? Entra en el Discord y participa. Que es solo para subs y falta nada. Falta una semana para que se dé el ganador. Lo daré el mismo día de salida. Vale. Vale, vale, fíjate, tío. Dispara ahora tan rápido que el bufo del alquimista ya no es suficiente, ¿vale? Vamos finos. Ahora es momento. Momento camuflados. Y momento de bufos. Vamos allá. Uf, casi lo pillo del tirón el de bufo ese. Imagínate, pero debe de ser 2x3, es el 4xx o el 5xx. Ya, pero es que el 4xx se carga los moabs el solo. ¡Fíjate cómo se ha merendado el BFD! ¿Quién no confió? ¿Quién no confió? Ni siquiera hemos tirado de bufos y se ha cargado el BFD. Confío en el avión, tío. Hasta la ronda 80. A por él. Hasta la ronda 80, tío. ¿Cuántos bobs lleva? 74.000, tío. Fíjate, fíjate. Fíjate, Pat no ha jugado, tío. Confío. Confío, tío. Ronda 63. ¿Cómo si no? Ronda 63, como si nada, tío. Y si tiramos el debuffo encima. He fallado el botón. He pulsado 3 en vez del 4. Ronda 73, merendada, tío. Mira, 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 mira cuántos moabs. Mira cuántos moabs. Le vale verga. Le vale verga a los moabs, gente. Lo bueno de esta es que combina muy, muy bien con el alquimista, ¿eh? Pero muy, muy bien. Tío, 100.000 pops. 100.000 pops tiene. ¿Cuánto tiene esto? 1.000, 2.000, tal, tal. Está jugando solo esto. Y se lo está sacando, tío. ¡Pum! ¿Debuffo para ti? ¿No es el mejor debuffo ahora mismo? Algo hace. Vale, va. Es que 15.000. ¡Uy! Está en el radio de esto también. ¡Nice! ¡Pimba! Vale. Vale, los reforzados también se los carga, tío. ¿Cómo puede estar yendo? Es tier 3 esta torre.
Es tier 3 la torre, gente. Y está sacándoselo muy fuerte. Roma 67, gente. ¿Qué cojones? Cuidadito, eh. Mira los pops del submarino. Pues 1000. El submarino no está jugando. Está jugando esto solo, gente. Tenéis que admitirlo. Vale, podríamos colocar otro debufo. No, no creo que nos dé hasta la ronda 80 para colocar otro debufo, la verdad. No creo que podamos poner esto, son 30.000. Bueno, pero aquí ya hace debufo. Eso es igual, sí que se puede. Ah, si cupiese. Podría si cupiese. Igual aquí. Igual aquí, ¿eh? Esto sí que hará más pops, pero bueno, sobre todo va a apoyar. Uf, cuidado, eh. Nah, nah, nah. ¿Cuidado de qué, tío? ¿Cuidado de qué? Cuidado. No, no necesitamos cuidado. Es la hostia, eh. O sea, estamos sin doble de dinero ni nada. Ronda 73, bastante sencillita. Cero preocupaciones, eh. Ronda 74. Esto, no vamos a llegar a 30.000, pero bueno, esto ya está haciendo lo suyo. Así que voy a bufar los monos primarios. También os digo, el bufo de el alquimista está siendo, creo que, el más importante. Pero el siguiente más importante está siendo este, ¿eh? La velocidad de ataque que te da esto es muy bestia. Vamos a tirar de bufito por aquí, que hay unos BFBs feos. Y nosotros no tenemos ningún problema ni ganas de tenerlo. Fíjate, fíjate, qué maravilla. Tú, ¿cuánto lleva? Ronda 76. 200.000 pops, tío. Y este lleva 7.000, 2.000, 3.000. Y 8.000 el ingeniero. 200.000 pops el tier 3, gente. Ostras, tú, qué bestia es, eh. O sea, no sería tan bestia si no le damos los buffos, pero joder. Creo que se aprovecha demasiado del ingeniero, tío. Del ingeniero, del alquimista. Del ingeniero también, pero como el alquimista le da buffo a todos los pinchos a la vez. Uf, bastante god. 200.000, tío, se lo va a hacer, se va a hacer la ronda 80. Yo ya estoy seguro de que se va a hacer la ronda 80. Tengo cero dudas, tío. Tengo cero dudas. Ronda 78, que es una ronda difícil. Le da bastante igual. Tenemos 13.000 extra. Llegamos a la ronda 80. Ahora, a partir de la ronda 80, vamos a ver hasta dónde. Pero yo, mi objetivo era que llegase esta tier 3 hasta la ronda 80, tío. Y lo ha hecho. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Ronda 79. No voy a gastar de buffo. Me lo voy a guardar para el Zong. Pero míralo, qué maravilla. Me niego a admitir que esa torre es buena, pero esta torre era buena ya antes de saber esto, Koto. Esta torre siempre ha sido buena, ese es el secreto. ¡Qué burrada! Me mola cómo se ve el patrón, tío, de los huesos flotando por ahí. Vale, conforme den el bufo, ¡pum! ¡Mira, mira! ¡Se merienda el Zong! Merendado, gente. Zong a casa platita. También te digo, si le pudiéramos poner el por 10 del... El por 10 del ingeniero. Cuidado, eh. Not bad, gente, not bad. ¿Queréis ver hasta qué ronda se llega? Tampoco podemos hacer mucho más, con esto. Tirar, poner este debufo y rezar. Ahora le va a costar más todo, pero, gente, hasta la ronda 90 puede llegar esta torrecita. 300.000 pops, eh. O sea, podríamos comprar ya el espectro, pero nos da igual. Necesitamos esto, tío. ¡Ay, mierda! Los buffos ahora se están repartiendo con este. No querría que se repartiesen con este. Pero bueno, lo compensamos con el pedazo de debuffo que se está llevando ahora aquí los globos, la verdad. Este ahora sí que va a hacer algún DPS, ¿eh? Pero no más que este, creo yo.
Pero cómo está congelando esto sin atacar prácticamente. Pam. Un poquito de esto. Lleva 400.000 pops. Nada, tío, esto va a llegar al millón de pops y todo, ¿eh? Awesome. ¿Qué dice Awesome Pack? O sea, ya no podemos gastar más cosas. Lo suyo sería ya tenerle el permatrago y tener el ingeniero aquí, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer así. Igual un día lo hacemos. Nos ponemos el puerto de dinero, farmeamos un poco al principio e intentamos que esta ronda se que esta torre de mierda se cargue un bad. Igual lo hacemos otro día. Es el nuevo héroe del canal, gente. El puto avión tier 3. Qué bestia, ¿eh? A ver, igual. Iba a decir, igual metiéndole este buffo a otros tier 3 también funciona, pero yo creo que no. ¿Qué tier 3 va a ser tan bueno? ¿Este? Ni de coña. ¿Qué otro tier 3 podría ser tan bueno con buffos? ¿Este? Y tampoco, tío, no. No, 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 es bastante bestia, ¿eh? Es bastante bestia que funcione así. No creo que sea simplemente por los buffos. Creo que es ya la forma que tiene de atacar, de que lanza 8 disparos, los 8 disparos buffados a la vez. Y los 8 disparos buscan su objetivo. Creo que eso es bastante bueno. El avatar del sol. Vale, sí, el avatar del sol, sí. Cualquier tier 3 del superhéroe podría ser tan buena. Sí. Y... pero ya, ¿eh? Este tal vez. Los antimagia igual hacían polvo. Este ni de coña porque no se mejora la habilidad. Este no lo creo. Pocas torres, ¿eh? Pocas torres. Que estamos en la ronda 88, tío. El bucanero, sí, el bucanero creo que podría ser tan bueno. Pero no tan... es que ninguna torre tier 3 alcanza el mapa entero como esta, ¿sabes? Jesucristo, tío. ¿Este cuánto tendrá ya? Este tiene 70.000 ya, pero este tiene más de medio millón, gente. ¡Qué burrada! Pero el avatar del... claro, el avatar del sol cuesta como es como el espectro. Gente, mira, mira, mira los TNTs sin tirar siquiera el debufo del pegamento. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Pero qué es esta torre? ¿Qué es esta torre? Debufito. Uf, los zombs sí que se le resisten. Pero, al tener un mapa tan largo, se los carga. Le podemos tirar otro debufo. El submonino 230. No creo que el 230 haga lo mismo que este, ¿eh? Hostias. Nada, se los cargan, tío. Pero ¿qué es esta bestialidad? Casi 700.000 pops, tío. Y este 100.000. Ahora Pat está haciendo cosas, ¿eh? Pero tampoco no llega ni a 100.000. Este es el primero que va a llegar a 100.000. Junto al avión. Y se me está olvidando tirar de buffos, tío. Que si no, ronda 94. Se va a hacer la ronda 95. Se va a hacer la ronda 95, tío. Va a estar tan loco este avión. No puede ser. Uy, cuidado. Esta ronda ya se le ha... esta ronda ya ha sido peligrosa. Aún así. Y aún así. Nos falta una cosa, es verdad, tío. Ostras, claro que ahora con esto estamos sufriendo. Mierda. ¿No llego? No llega la estúpida. ¿No llega? Necesito esa mejora, tío. Necesito esa mejora. Oh, Dios mío, no le puedo dar, tío. Espera. Ahora, ahora, let's go. Ahora sí que, ahora le hago más daño a los DDTs. Ronda 95, gente. Sin miedo, vamos a tirar esto. Me voy a cargar un DDT. Oh, Dios, están cruzándose mucho. Necesitamos ya, urgentísimo, el debuff. Nada, 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 nada. Ronda 95. Ronda 95. Ha funcionado la doble torre. Para llegar aquí. Para poder darle este buffo hemos tenido que poner esta torre y luego esta. Not bad, ¿eh?
Prosticated. Ronda 96. O sea, bueno, vale, iba a decir, en el mapa de antes nos ha costado esta ronda, vale. En el mapa de antes era mucho más complicado que este. Este es, igual es el mapa más fácil que existe, y el de antes era un bastante complicado. Get those. Qué malo es Pat, tío, para esas mierdas. Pat lleva 100.000 pops. Este 150.000 y este está llegando a 1.000.000 de pops, gente. Gente, una torre tier 3. Una torre tier 3, tío. Me parece bastante exagerado, ¿eh? Se cargan los cerámicos como si fueran de mantequilla. El debufo de aquí. Pum, 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 pum. Tío, yo creo que este se debería notar más. Se nota menos de lo que parece. ¿Puedes pillarlo? Pat. Esta. Debufito para todos. Ronda 98. Aquí yo creo que este es el límite. Si se pasa la ronda 80, la 98, ya voy a tener que desinstalar este juego. Porque no debería ser eso posible. No debería ser posible ni en 1.000.000 de años, ¿vale? Vamos a meter todos los debufos que podamos. Esta ronda es una de las más difíciles del juego, tío. No debería poder pasárselo. Y si se puede pasar, esta torre no puede existir. Y yo tengo que desinstalar esto, gente. Nah, demasiado, excesivo. Tío, la habilidad de Pat creo que es contraproducente. Uy, mira. Uy. Debufo aquí. Uy, espérate. No, quedan muchos tomes aún. No se lo puede pasar, gente. No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser verdad, tío. No se puede haber pasado estas rondas. ¿Aquí va a perder? ¿Se pasa la 98 y va a perder contra esto? No. Gente, ¿pero qué es esto? ¿Cómo esta torre de tier 3? Oh, shit. A ver, el bad ya es otro tema, ¿no? El bad no sé si... El bad no creo que se lo pase. Tiene mucho rango, pero... Nada, el bad no puede. Nada, el bad no está haciéndole ni tics. El bad es imposible. Pero, ¿cómo se ha pasado la...? O sea, ni siquiera me voy a cabrear si no se pasa el bad. Me parece totalmente correcto que no se pase el bad. Es una torre... Oh, no. Le está haciendo tics, cuidado. Nah, pero le queda muy poco recorrido. Va a tirarle el debufo, pero... Nah, el bad no se puede, pero madre de Dios. 64.000. ¿Queréis hacer un intento de bad? El bad tira 4 DDTs, creía que tiraba solo 2. ¿Queréis hacer un intento de bat? ¿Podemos poner más debufos? Dios mío, puedo poner esto. He ahorrado tanto que puedo poner esto. Gente, que nos cargamos el bat con el... Con el avioncito tier 3. Que tiene 1.200.000 pops. ¿Qué dices? Dale un bufo del ingeniero. Siempre tiene un bufo del ingeniero. ¿Por qué no le está...? ¿Por qué no parece que le esté dando el debufo? Debería estar dándoselo, ¿no? ¡Dios mío! ¡Se va a cargar el bad! ¡No! Conforme se lo cargue, lo vendo. ¡Oh! No puede ser, tío. No puede ser, tío. Para que veáis lo bueno que es el sniper ese, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Hasta la ronda 100 con el puto avioncito tier 3, tío! Con 125.000... 1.250.000 pops, tío. ¿Qué dices?
Ni siquiera es el espectro, tío. Ni siquiera es el espectro. Buah, qué locura. Vale. Vale. Vamos a... Solo quiero perder para que se vea el final. Estrella Moneril Avioncito 2... 230, tío. Estrella Moneril Avioncito 203, perdón. Tremendísimo, tremendísimo tier 3, tío. 1.260.000 pops. Nada, Nada, No se compara a cuando nos lo hicimos con el monito 000. Pero esta vez sí que ha sido este, de verdad. No se me ocurre ninguna otra torre que pueda hacer esto. Ninguna otra torre que pueda hacer esto. O sea, realmente, ¿qué otra torre tier 3 puedes bufar y que te haga esto? Ninguna, tío. Ninguna. Muy loco esto, Pues gente, si queréis una estrategia sencillita, easy peasy. O sea, digo sencillita porque al final hemos ahorrado hasta para poner el sniper tocho. O sea, cuidado con esto, Cuidado con esto. GG's. El barco de arriba. Yo es que creo que no. Yo es que creo que no, porque el barco de arriba... Este barco, tú lo pones... No, este es muy bueno este barco. Pero conforme salen de su rango, no se lo pueden cargar. Claro, claro, es que no está el por 2 de dinero. Es que eso ha sido lo bestia. Que no, ni siquiera hemos jugado con el por 2 de dinero, tío. El artillero de ardero de X3-2. El artillero de ardero de X3-2, ¿por qué? ¿Esto? Nah, ni de coña. Ni de coña. Y que esto vale más... Es que vale muy poco, en verdad. Hostia, es que vale muy poco, tío. ¿Cuánto? ¿2000? Es que es... Madre de Dios. El submonino con buffos es 2. Luisets, literalmente hemos probado eso antes. No ha ido mal, pero no ha ido tan bien. Pero hemos probado el submonino... Este. O sea, hemos estado jugando con el submonino tier 5. ¿Sabes? El del misil balístico, habría que probar el misil balístico. También es un mapa muy fácil. Tío, era un... Que es un monito tier 3 y se ha hecho 1.200.000 pops. Un monito tier 3 que se ha hecho 1.200.000. ¿Y por qué no hemos puesto el de aquí? Que el de aquí... Yo creo que habría sido más bestia aún. Bueno, el de aquí no, tendría que haber sido este. Es que aquí se le habrían escapado globitos. Este se habría cargado muy fácil a los mobs y tal. Ah, muy tier god, ¿Cómo ha hecho tantos pops? Porque es god. Es god. 1.200.000 pops, tío. Últimamente, a ver, vamos a... Ayer... Coño. Se me ha quedado bloqueado. Vale. Mirad, ayer... Voy a poner musiquita. Ayer hicimos esta captura. No, esta no es. A ver, tenemos que hacer... ¿Esto fue? ¿Esto qué es, tío? Un archivo corrupto, nice. Claro, ayer hicimos esta captura. A ver, la voy a poner en tweet. Esta y hoy hemos hecho esta. Mira, vamos a poner una imagen y la compartimos. Y la compartimos, a ver. Photoshop. Mirad. Pam, pam. Estas dos. A ver. Photoshop, ¿te abres? Photoshop se toma su tiempo, no pasa nada. Lo que te acabas de perder, madre mía, es que está guapísimo, Mirad. Vamos a colocar esta aquí, por ejemplo. Esta aquí. Y vamos a encuadrar la imagen.
Mirad. Mirad. Mirad esta imagen de los últimos desafíos. Habilidades usadas 257.000. 257, perdón. ¿Hasta qué ronda llegamos aquí, tío, con estos monitos? Porque estos han porque esto reventó mucho más. ¿Hasta qué ronda llegamos? Hasta la 120, es verdad. Buah, claro. Hasta la ronda 120. Pero cuidado esos dos, ¿eh? Vamos a guardarlos, esto me gusta. Voy a ponerlo en tweet, en Twitter, en tweet. Por cierto, en un cuarto de hora se sube vídeo. Eso para Twitter, eso va para Twitter, gente. Vamos a poner... La imagen. He puesto últimamente. He hecho un par de retos en los monetes que me han gustado demasiado. Y la imagen. Un millón de pops, tío. El del monito 000, tío. Encima el gratis, tío. Sí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Fijaos en la imagen, ¿vale? No puede ser, ¿cómo 3 millones de balloons reventados? A ver, no entiendo. ¿Por qué me marca aquí 3 millones de balloons reventados si este solo ha hecho 1.200.000 pops? Si el resto no han hecho pops, ¿sabes? Poderes usados 1. Voy a decir que los poderes usados son monitos automáticos. ¿Con razón? ¿Con razón qué? Es que no lo entiendo. Si se ha hecho todos los pops, todos los pops se los ha hecho este. ¿De dónde salen los otros millones de pops? Dinero generado, cero. El Supermono 000, ¿cuánto llegaría? No lo sé, pero es que esto no... esta tiene trampa. Esta captura tiene trampa. Vale, esa captura... Lo que pasa es... Os voy a enseñar el vídeo. Ah, no, si no está editado. A ver... Lo tengo en algún lado. Bueno, tengo la captura. Pum, pam, pum. Esa. Eso fue. Tal que así. Ese es el monito. Este de aquí. Es el mono 000 que se ha hecho tantos pops. ¿Qué pasa? Que siempre está transformado. Exacto. Vale, gente, a ver, voy a ponerlo en YouTube también. Bueno, no, porque voy a subir vídeo en breve y no creo que se solapen las publicaciones, pero lo pondré en YouTube. Rumgar, muchas gracias por ese resub de 2 mesetacos. Muchas, muchas gracias por apoyar al canal, Rumgar. ¿Jugarías Terraria? Ya he jugado Terraria, lo hemos jugado en directo, además, y lo hemos jugado con subs. Pum, pum.
Y Apex, ¿qué pasa con el Apex? Me da igual a lo que me retes, Juan Forte, porque tú pongas eso, yo no voy a hacerlo. Te rete a poner un mono dardero. ¿Y qué clase de reto es poner un mono dardero? Ay. Ah, porque se llama Dan Rupu el avión, claro. Claro, hoy se han quitado el nombre de Il Sánchez al ninja. Pero está guay. Un jugador normal diría que se ha hecho 2 millones de pops. Este dice que yo me he hecho mismo con un monito gratis. Sí. Uno tier 402, pero que ¿por qué coño iba a hacer eso, Juan Forte? Es lo que te estoy diciendo. No porque lo pongas en un comentario, yo lo voy a hacer en un vídeo. Que además, que eso es un mono de mierda, que ya lo hemos usado muchas veces. ¿Cómo puedo hacer que pongas mi nombre en un mono? Cuando te suscribas y estemos en el juego de los monetes, podéis elegir el nombre. Lo ponéis en el mensaje de resub. ¿Se puede poner nombres a las torres? ¿Eso desde cuándo? Desde que compras la mejora. Mira. Ahora que han mejorado un poquito este sistema, veréis. Este, ¿puedo banear temporalmente a maldito Mewtwo, por favor? No, no, no abuséis. Mirad. Mirad. Te metes en juego IU, miscelánea, y está aquí, nombres de monos. Ha mejorado esto y mola un huevo. Porque sobre todo porque ahora puedo ir aquí, mascotas. Y puedo pillar la mascota. Papá de Quincy es la mascota de Quincy, tócate los huevos. Es un poco sad, ¿no? Un poco sad. Lo que vamos a hacer también es comprar esto un día. ¿Cómo se ve una ballena? Va de reforzado. ¡Ah! ¡Oh! Pues no lo sé. No he caído en eso. Es la 140, ¿no? Es el segundo, ¿no? Espérate, pero es que el perrete es de Striker Jones, tío. Ah, es para un león bad, estoy tonto, tío. Está guapo. No está mal. Bueno, está bien. Nunca había caído en eso. Y... sí, simplemente tiene eso. Nunca había fijado, tío. Es verdad que tienen cosas distintas. A ver, pero al final solo le pone eso en medio y ya está. Con un bozal de metal. Sí, pero bueno, es igual que el otro, ¿no? Balloons. Más o menos aquí hace lo mismo. Sí, es el mismo bozal. Y lo que pasa es que aquí, como tiene los propulsores, sí que se ve un poco más reforzado. La ballena, como no tiene propulsores. ¿La ballena ya se puede comprar? Sí, miren si la compras. No son temporales estos. Estos están siempre, no son como las cosas de Navidad o tal. Yo lo próximo va a ser al este de Sai. Luego seguramente al perrete de Striker. Es que entre el perrete y el loro de Briwell no lo sé, tío. El dron de Churchill, es que un dron. No sé, las mascotas de los héroes las quiero todas. La verdad. Las quiero todas. Y luego, las mascotas de los... de los estos también, tío. La mascota del artillero pegajoso, la mascota del helipiloto. Cuidado, eh. Del helipiloto, eh. Cuidado. En fin, gente. Vamos a jugar. No sé si hacer antes del Odyssey un nivelcito troll, tío.